Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación, también llamada radioterapia. Hay efectos secundarios que hay que analizar para, desde luego, buscar eclipsarlos, eliminarlos, disminuirlos. Hay que entender bien este tipo de situación que mucha gente pues enfrenta continuamente. Los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación. Bueno, tiene que ver con el cáncer. Este tipo de tratamientos pues son exactamente para los tumores cancerosos, las neoplasias malignas. Analicemos las células a nivel celular. Las células cancerosas se van a dividir y multiplicar mucho más rápido que la mayoría de las células normales. Y es así como generalmente pues causan daños. El crecimiento celular, ya vimos, descontrolado, puede conducir a la formación de masas, ¿no? Abultamientos, tumefacciones de células cancerosas, que así se llaman tumores. O pueden desplazar estos crecimientos celulares a las células sanas. Estas células sanas pues ya no van a poder cumplir su función eficientemente y hubo daño. La quimioterapia pues es un tratamiento del cáncer con un medicamento antineoplásico, o sea, antitumoral. Es un fármaco. La radioterapia pues es un tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes. Son los dos tipos de tratamientos más comunes en la alopatía contra el cáncer. En ambos, sea quimioterapia o sea radioterapia, actúan destruyendo estas células de rápido crecimiento. Estamos platicando acerca de las células que en este caso pueden ser del cáncer, ¿no? Pero también otras más. También se destruyen. Esos son los efectos secundarios. Como las de la sangre, o bien como las del cabello. Pues a la gente que está recibiendo ese tipo de tratamientos, pues se le cae el cabello. Entonces, pues se dañan también, ¿no? Esas células de rápido crecimiento del cabello, de la sangre, junto también, claro, con las células cancerosas, se agarra parejo. Y así puede causar reacciones adversas, o lo que se llama efectos secundarios. Los efectos secundarios de este tipo de tratamientos, quimioterapia y radioterapia, pueden abarcar desde cansancio, síntomas similares a los de la gripe, también pérdida del cabello o problemas de coagulación sanguínea, puede ser, ¿no? Para los que aplican el tratamiento, pues resulta difícil predecir cómo va a reaccionar el cuerpo en el caso, por ejemplo, de un niño. Por eso todos los niños en tratamiento oncológico, se llama el tratamiento oncológico, reciben un control muy estricto. Deben de valorar los que aplican el tratamiento, pues deben de valorar el equilibrio, ¿no?, entre la cantidad y gravedad de los efectos secundarios y los beneficios que pudiera traer el tratamiento. ¿Sí? Definitivamente, pues tienen que pensarle bien, ¿no?, para
pues que sea mejor, que sume más arriba los beneficios que el daño. Bueno, por fortuna, ¿no? La mayoría, no todos. Los efectos secundarios, pues, son por un tiempo, o sea, son temporales. Las células que están bien, las sanas, pues sí, con el tiempo se recuperan. Y estos problemas pudieran desaparecer gradualmente, no todos, pero sí desaparecen la mayoría. Entonces, los efectos secundarios van a variar de una persona a otra, ¿no? Algunos efectos pueden resultar tan solo desagradables, pero en otras personas pueden ser mucho más graves. Y luego también algunos surgen luego, enseguida. Y otros se van desarrollando con el paso del tiempo. En otros casos, pues, hay pocos efectos secundarios. Y bueno, puntualizamos que mientras que otros padecen una gran cantidad a lo largo del tratamiento, muchos efectos secundarios. Entonces, concluyendo, la quimioterapia y la radioterapia producen efectos secundarios similares, se parecen. Ejemplo, los efectos secundarios de la quimioterapia. Hay que recordar, ¿no? Quimioterapia es cuando se utiliza algún fármaco antineoplásico, ¿no? Sí, tiene efectos secundarios. Pero también depende de qué tipo de medicamento. Son varios. Utiliza la plataforma médica. Tiene que ver con la dosis, también la cantidad, o bien cómo se encuentra la persona. Está mejorada, está fuerte, como quiera, le afecta diferente. Entonces, pues son los efectos, ¿no?, que pueden sufrir las personas que están en este tipo de atención. Ahora, los efectos secundarios de la radiación, por el contrario, tienen a estar más limitados, por lo mismo, ¿no? Se enfoca a zonas del cuerpo, el tratamiento pues está circunscrito a esa zona. Sin embargo, estos efectos también dependen de la dosis de radiación, qué cantidad se le aplica a la persona y en qué lugar, sino en qué parte del cuerpo se está tratando, y también si la radiación fue interna o fue externa. Bien, vamos a ver cómo atender algunos efectos secundarios en un tratamiento oncológico y cómo vamos a buscar controlarlos. El cansancio, ¿no? Este es el efecto secundario más frecuente, tanto de la quimioterapia como de la radioterapia. La persona se puede sentir muy agotada, o quizás pues confundidos durante el tratamiento. Y bueno, y después de él, ¿no? Todavía puede sentirse confundido y agotado. Esto es normal, habrá que animar a la persona a que no haga tantas actividades, a que descanse la mayor cantidad de tiempo posible. Ya una vez que se concluye el tratamiento, pues habrá que buscar cómo recuperar completamente la energía. De momento, pues el descanso, el reposo, el no salir tanto, pues es lo mejor que se sugiere. Ahora, cuando decimos que hay síntomas similares a los de la gripe, cuando uno se somete a este tipo de terapias, pues algunos medicamentos contra el cáncer pueden desencadenar una respuesta inflamatoria normal dentro de su cuerpo. Entonces, pues, esto significa que vamos a cursar con síntomas similares a los de un resfrío o de una gripe. Puede ser una secreción nasal, escalofríos también y tos. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar nuestras plantas, de preferencia en infusión, en cocimiento, porque la ingesta abundante de líquido pues ayuda a eliminar el exceso de mucosidad. Esto es importante, ¿no? Podemos utilizar plantas expectorantes. Esto hay que considerarlo ya para nuestra fórmula, ¿no? ¿Cómo va a ser la estrategia, no? Ya vimos que hay una inflamación generalizada, entonces hay que utilizar plantas antiflogísticas. Y también, pues, esos síntomas, ¿no?, de la gripe, del catarro,
Entonces, pues también habrá que utilizar plantas pectorales. Claro, eso va después de que vamos a utilizar nosotros acciones terapéuticas antídotas. Exactamente. Si estamos recibiendo nosotros quimioterapia, o sea, estamos utilizando en el tratamiento fármacos antineoplásicos o antitumorales, bueno, pues es química, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros para paliar el efecto es pues utilizar plantas con efecto antídoto, sí, como si fuera un veneno. Porque pues sí, definitivamente intoxica y envenena nuestro cuerpo al buscar su efecto, desde luego, deseable. Pero ya vimos que no es selectivo, sino que puede perjudicar las células sanas. Entonces, pues habrá que buscar que no las dañe. Exactamente, ¿no? Que se recuperen con mayor prontitud. Entonces, un regenerador celular sería de maravillas incluir en nuestra fórmula. Entonces ya tenemos varios elementos cuya acción terapéutica va a ser muy importante para resolver, para salir adelante. Bien, puede haber dolor. Algunos medicamentos quimioterapéuticos pueden causar dolores de cabeza, dolores musculares, dolor de estómago, incluso daños temporales a los nervios. Esto puede provocar, esto último, ¿no? De daño temporal a los nervios. Puede provocar en ellos un ardor, un adormecimiento o hormigueo de nuestras manos o de nuestros pies. Habrá que utilizar entonces las plantas que son precisamente para tonificar el sistema nervioso, para atajar el probable daño temporal, que a veces pues no es tan temporal. Entonces tenemos que utilizar plantas que sean un tónico nervioso para estar bien fortalecidos, para que pues no llegue a afectar como si no hubiera nada, ¿verdad? Luego llega a haber llagas en la garganta, en las encías, en la boca. O sea, tanto en la quimioterapia como en la radioterapia. O sea, pero específicamente cuando se aplica la radioterapia en la cabeza o en el cuello, pues sí, provoca llagas en la boca, incluso sensibilidad a las encías, irritación de la garganta. Hay un mayor riesgo de contraer caries, ¿eh? Que estar atentos para atender los dientes, para que no tengamos el problema de que pues estamos perdiendo piezas dentales. Hay que utilizar plantas, exactamente. Pues cuando utilizamos plantas para pues paliar el efecto de los efectos secundarios, ya vimos que tenemos plantas antirradiactivas. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizarlas también como enjuague. El mismo tratamiento que vamos a elaborar para tomar, el mismo puede utilizarse para enjuagues bucales. Esto es para reducir la irritación. Porque los alimentos blandos y fríos, pues de esta manera podemos facilitar la ingesta, ¿no? Que sea uno más fácil de comer. Claro, hay que evitar mientras tanto el consumo de jugos, alimentos con alto contenido de ácido, ¿no? Claro, naranjas, tomates, limones. También puede haber problemas gastrointestinales. Muchos de estos medicamentos para quimioterapéuticos causan náuseas, vómito, pérdida de apetito, puede ser estreñimiento o diarrea. Entonces, pues aquí igual, tenemos que agregar las plantas que nos van a facilitar el que no se presente tanta inflamación, tanta irritación. Sí, porque la persona experimenta una sensación muy quemante, muy agresivo. Pero bueno, en nuestros tratamientos podemos ir agregando tónicos digestivos. Así se llaman, para que
se minimice el daño lo más que se pueda, ¿no? Un tónico digestivo generalmente tiene que ser amargo, ¿no? Entonces, tónico digestivo amargo para que estimule bien, ¿no?, la formación de células de la mucosa, o para que se genere bien los jugos intestinales, para que la digestión sea eficiente, ¿no? No se altere. Entonces, puede haber cambios en la piel también. Son varios los cambios que experimenta, ¿no? Puede causar sarpullido en la piel, o un enrojecimiento. Otros tipos de irritación pueden presentarse. Entonces, a veces, pues las personas reciben las dos, radiación previamente y la quimioterapia posterior. Entonces, pues son los síntomas que se pueden presentar, porque ya la situación quizás es más apremiante para resolver, pero también utilizar las dos situaciones, quimioterapia y radioterapia, para atender, pues ya puede provocar ampollas, descamación e hinchazón en donde se está realizando el tratamiento. Hay que estar atentos a eso y utilizar nuestras plantas. Ya fuimos elaborando la estrategia, ahora no, nomás falta escoger cuáles son las plantas que van a ser de gran utilidad para resolver. Y bueno, hay plantas que reúnen la mayor cantidad de acciones terapéuticas y por lo tanto son candidatas. Esas plantas son lo óptimo para que figuren en nuestra formulación como parte principal. Bueno, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de los efectos secundarios de utilizar este tipo de recursos, a veces necesarios. Desde luego, la mayoría de las veces. Quimioterapia y radioterapia son tratamientos antineoplásticos, o sea, contra el cáncer, contra las tumoraciones. Hay efectos, desde luego. Ya mencionamos algunos, también hay caída del cabello, es otro efecto secundario. Pues que el cabello de todo el cuerpo puede debilitarse o puede caerse. La aplicación de la radioterapia en la cabeza y cuello puede provocar la caída de en esta zona particular. Puede haber también problemas de riñón y de vejiga, porque pues algunos medicamentos de quimioterapia ocasionan problemas en los riñones. Sí, puede interferir con su normal funcionamiento. Habrá que atenderlo bien, sobre todo mantenerse bien hidratado para, pues, siempre ayuda, ¿no? Tomar líquido. Tomar agua, para ser concretos, ¿no? Exactos. Sus tés, cocimientos, pues hacen en agua, ¿no? Eso también es muy importante, porque estamos nosotros, pues, desinflamando, ¿no? Para que el riñón siempre esté activo, no esté de pronto presentando alguna insuficiencia. Porque eso es lo que pudiera pasar cuando se somete uno a este tipo de tratamientos. Puede haber anemia también, porque por la quimioterapia y la radiación destruyen todo tipo de células sanguíneas sanas, interfieren, pues sí, negativamente en la producción de células nuevas mientras esté el tratamiento. Entonces, los bajos niveles de glóbulos rojos, ya saben que los glóbulos rojos son las células encargadas de transportar el oxígeno, pues al faltar se produce la anemia. Y la persona pues va a tener dificultad para oxigenarse, porque pues no hay suficientes células encargadas de transportar el oxígeno. La persona se va a ver pues cansada. Va a mostrar palidez. Va a experimentar falta de aire. También va a percibir aceleración de las pulsaciones. Entonces sí hay que controlar el nivel de estas células. Es bueno utilizar plantas depurativas, plantas nutritivas y mineralizantes. Entonces, las depurativas abarcan ambas también. Enriquecen pues el contenido en sangre de las células que hacen falta, pues exactamente tiene la función depurador sanguíneo de enriquecer
contenido sanguíneo. Problemas de coagulación también pudiera presentar la persona. Las plaquetas, que son las células que ayudan a coagular la sangre. Esos son otro tipo de células sanguíneas que se van a ver afectadas durante el tratamiento, especialmente con la quimioterapia. Si los niveles de plaquetas son bajos, pues se desarrolla una afección denominada trombocitopenia. Eso produce hemorragia. Va a causar la aparición de pequeñas manchas en la piel, manchas rojas. También en la materia fecal o en los vómitos van a ser de color oscuro con sangre. Va a haber hemorragia nasal, hemorragia en las encías. Sí, también puede ser, ¿no? Y hay mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Porque además de los glóbulos rojos, que ya vimos que si no están presentes hay anemia, las plaquetas si no están en cantidad suficiente también, pues hemorragia, ¿no? También la cantidad de glóbulos blancos, pues disminuyen durante o una vez finalizado el tratamiento oncológico. Entonces hay unos que se llaman neutrófilos, que son los que combaten las infecciones. Entonces, si tenemos de neutrófilos un número, una cantidad demasiado escasa, pues expone a la persona a un mayor riesgo de infecciones. Entonces, hay que utilizar plantas para prevenir, pues, para apoyar. Aquí es muy importante, entonces, el sistema inmune, ¿no? Habrá que fortalecerlo con inmunoestimulantes. Se llaman las plantas que hacen esta función. Inmunoestimulantes para que las defensas pues se mantengan lo más alto que se pueda, ¿no? Ese es en sí, ¿verdad?, la descripción del padecimiento, de los efectos secundarios y para poder elaborar nuestra estrategia y de ahí nuestra fórmula magistral. Una planta que cumple muy bien la mayoría por contener gran cantidad de acciones terapéuticas es chaga, que más bien es un hongo, que crece en una planta cuando esta planta, pues, digamos, sufre algún daño, ¿no? Por alguna tormenta que se quebró la rama, o bien por un corte para aprovechamiento, entonces se emite una resina que a su vez, digamos, se honguea, pero positivamente. Y este tipo de costra es la que llamamos chaga, que tiene efectos extraordinarios en la salud humana, porque en sí protege al árbol para que no se infecte, claro, porque pues está expuesta parte de su duramen, de su madera. Entonces se infecta igual. Es un ser vivo, es un vegetal que también puede sufrir la agresión de virus, bacterias, levaduras y demás. Entonces se crea, se alimenta este tipo de hongo haciendo una costra, un tapón grueso como resina, y lo cual es lo que se recolecta y se utiliza. Vamos a que nos platique Maximino, que está con nosotros, acerca de qué propiedades tiene la chaga, este hongo tan extraordinario que crece en algunos árboles, pues de algunas estepas rusas, o sea, de las zonas muy frías. Pero ahí crece, exactamente, ahí se desarrolla cuando lo necesita el árbol y llega en su auxilio. Chaga se llama. Adelante, te escuchamos, Maximino, bienvenido. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Continuemos hablando del hongo chaga, de sus propiedades y beneficios que tiene para nuestra salud. Comencemos diciendo que este hongo medicinal tiene la capacidad de reducir los niveles altos de colesterol, aunque también es recomendable el uso de este hongo, el hongo chaga, para enfermedades como la trombosis, que puede convertirse en una afección bastante grave porque los coágulos de sangre que generalmente se encuentran en las venas de la pierna, pues pueden desprenderse y alejarse en los pulmones. Este hongo medicinal actúa como un regulador de nuestra presión arterial, además de contener vitaminas del grupo B y D, como lo es la vitamina D2, que ayuda a la mejor absorción de cierto tipo de minerales,
También este hongo es maravilloso porque va a favorecer la producción de la melanina en nuestro cuerpo, que es un aminoácido necesario para proteger la piel contra los efectos de la radiación ultravioleta de la luz solar. El hongo chaga es rico en beta-glucanos, que es un potente regulador y modulador de nuestro sistema inmunitario. Así va a ayudar a nuestro organismo a defenderse de enfermedades. Es por ello que estimulan el aumento de leucocitos. Y esto quiere decir sencillamente que va a haber un alto nivel de glóbulos blancos en la sangre. Este hongo medicinal también posee excelentes cualidades adaptógenas, a lo que nosotros podemos interpretar que va a mejorar la resistencia del cuerpo a ciertas situaciones de estrés, tanto físicas y tanto emocionales. Como lo dice su propio nombre, ayuda a nuestro organismo a que se adapte mejor a distintos factores. Por ejemplo, si es que nosotros somos esas personas que tienen mucho miedo a que nos enfermemos, a contraer algún tipo de enfermedad, pues ese mismo miedo nos va a impedir a veces salir o hacer nuestras actividades con normalidad. En ese momento ya está alterando nuestra salud mental. Entonces hay que tomar el hongo chaga porque va a ayudar a regular la respuesta al estrés y genera un equilibrio homeostático, que quiere decir que va a generar un estado de equilibrio en todos nuestros sistemas del cuerpo, para que así nosotros nos podamos volver a sentir en equilibrio con normalidad. Los potentes efectos hipoglucemiantes hacen que el hongo chaga sea un aliado importante para tratar problemas como la diabetes. A su vez también nos va a ayudar a combatir muchos de sus problemas que esta enfermedad llega a ocasionar, como los niveles de sus niveles altos de colesterol, o cuando llegan los problemas que genera la presión arterial, no la podemos nivelar. Este hongo es empleado también para tratar problemas de úlceras y es un auxiliar en el tratamiento de la gastritis, que se genera por diferentes problemas en conjunto del trastorno que se van a caracterizar por la inflamación del revestimiento del estómago y que este está formado por una mucosa. Es posible que este hongo sea un gran aliado en los padecimientos gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Además, es una fuente de compuestos de fenólicos y polisacáridos, a lo que les confieren este hongo es importantes beneficios. Un ejemplo de esto es que contribuyen a estimular la microbiota intestinal o la flora intestinal, también se le conoce así, ya que va a provocar cambios hacia un perfil de bacterias saludables en nuestro tracto digestivo. El hongo chaga también tiene la capacidad de inhibir el desarrollo de células cancerígenas, por lo que es empleado para tratar en procesos cancerígenos y tumorales. Especialmente se usa para el cáncer de hígado y el cáncer de colon, aunque también vamos a hacer uso del hongo chagas, porque también tiene excelentes y propiedades fundamentales que son como las antioxidantes. Esto nos va a ayudar a reducir los signos de la edad, las arrugas, porque posee grandes cantidades de polifenoles, que es un excelente antioxidante especialmente utilizado contra los radicales libres. Con el tiempo, si es que hacemos uso de este hongo, el hongo chaga, pues nos vamos a ir dando cuenta que las líneas de expresiones se van a ir eliminando de nuestro cutis, porque lo va a proteger, lo va a enriquecer. Es rico en vitaminas y en minerales, además. Adelante, Rodrigo. Bien, continuamos. Estamos aquí ya a su disposición para que le hagamos sus fórmulas, para que inicie un tratamiento con plantas medicinales y suplementos de forma pronta. Bien, no se lo olvide, si usted necesita una fórmula, se la elaboramos con gusto. Nos ayudaría que nos proporcione un correo a donde enviarla, para hacerlo rápido. Así, mejor. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí disponga de ella, pueda reenviar a un que así lo desea, pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, sin costo adicional. A cualquier parte de la República le llega el producto, si lo adquiere en la tienda en línea, o puede reenviar la fórmula nada más, o bien puede usted enviar a un pariente, un cercano, un conocido, pues una fórmula ya adquirida. Bien, nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Recuerda que también puede comunicarse a través de
Twitter con @la_voz_del_angel, @la_voz_del_angel, o también por la plataforma de Facebook puede usted comunicarse con El Ángel de Tu Salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores: Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México, en Avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a 2 cuadras de la estación del tren ligero, estación en Xochimilco, a 2 cuadras también del mercado principal. Anotamos el número telefónico para informes: 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación, Avenida Niño de Circunvalación número 1016, Interior 2, Colonia Merced Valbuena, cerca del Metro Estación Merced. Anotamos el número telefónico para informes: 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec, en Avenida Adolfo López Mateo número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco. Anotamos el número telefónico: 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. Ahí está Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec. En Zumpango, tienda autorizada, en Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono: 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex, en Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja, frente a la de alimentos. Está a un lado de la estación del Metro Cuauhtémoc, entre Poli y Guaymas. Recuerde, Centro Cultural Telmex. El número telefónico para informes: 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07. Paradero del Metro Zapata, también tienda autorizada en ese sitio, en el paradero del Metro Zapata. Esto es en Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el número telefónico para informes: 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95. Bien, tenemos más telefónicos de nuestros patrocinadores. Ahora sí, vamos a elaborar nuestra formulación. Pues sí, son para atender efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia, quien está recibiendo algún tratamiento antineoplásico, ¿verdad? Oncológico. Bueno, ya analizamos y vimos que los síntomas o efectos secundarios, en este caso efectos secundarios, pues desde cansancio, síntomas similares a los de la gripe, como sea, como secreción nasal, escalofríos, tos, hasta pérdida del cabello, problemas de coagulación sanguínea, dolores de cabeza, dolores musculares, dolor de estómago, incluso daños temporales a los nervios, ardor, adormecimiento y hormigueo en manos y pies. Puede haber llagas en la garganta, en las encías, en la boca. Hay mucha sensibilidad en las encías. Hay mucha irritación en la garganta. Incluso mayor riesgo de contraer caries. Bueno, entre otras cosas. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente atender los efectos secundarios, pero también agregar plantas antitumorales, ¿verdad? Coadyuvando con el tratamiento que la persona ha decidido tomar. Entonces también vamos a agregar nuestras plantas antitumorales. Vamos a hacer una fórmula que efectivamente resuelva y apoye, coadyuve con el tratamiento, pero desactive efectos secundarios que el tratamiento por naturaleza pues tiene.
o presenta en la persona que necesita atenderse oncológicamente. Bueno, hagamos ya la fórmula. Utilizamos chaga, cocolmex, diente de león, encina de mar, arándano rojo, eucalipto. Nuevamente, chaga, cocolmex, diente de león, encina de mar, arándano rojo, eucalipto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Y decíamos, se siente inflamación, ardor en la boca, daños, aftas y demás, pues también algarismos con el mismo tratamiento, con el mismo té, para que se resuelva. Vamos a utilizar también suplementos. Anotamos cuáles. Coenzima Q10, té rojo, licopodio natural, glutamina. Nuevamente, coenzima Q10, té rojo, licopodio natural, glutamina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora sí, el elixir, que se puede tomar como coadyuvante del tratamiento, bien se puede tomar de manera individual o solo, para fortalecer el sistema inmune, para evitar que haya más adelante, pues, tumoraciones malignas, ¿no? Aquí nos podemos anticipar utilizando un elixir que entre sus componentes lleva shiitake, maitake y linsi. Son también hongos medicinales. Shiitake, maitake y linsi. Es un elixir con tres hongos. Clave 18-12. Recuerde, clave 18-12. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse. Un vasito dosificador al levantarse y nuevamente antes de acostarse, dos veces al día, diariamente. Viene la fórmula ya completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llamen vía telefónica, así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, con Alicia Cruz. Bueno, Alicia, adelante, te escucho. Gracias, doctor. Yo padezco de cáncer. Ya me intervinieron, ya me operaron, me aplicaron yodo radioactivo de 150 milicuris, ya me aplicaron dos veces 300 miligramos de yodo radioactivo. La cuestión es que el cáncer no ha cedido. Aún tengo cáncer de tiroides, aún con las cirugías y con la dosis de yodo radioactivo. Y pues perdí la cuerda vocal derecha, la tengo paralizada ahorita, no tengo la cuerda vocal derecha. Entonces me van a intervenir para el próximo año y pues no quiero perder la cuerda vocal izquierda porque también tengo metástasis en el lado izquierdo. Y quería ver si me puede dar en tu cuerda vocal, ¿no? En la cuerda vocal. Ajá, y metástasis. Metástasis en el lado izquierdo. ¿Qué más? Bueno, pues no tengo síntomas así. Entonces, de repente se me baja con la fila. Me siento un poco débil. Tengo etapas como si no tuviera debilidad. Me siento muy cansada, como si no tuviera fuerza. Pero eso es como cada 3 o 4 meses que me pasa. Y pues, ¿qué edad tienes? 49 años. ¿Cuánto pesas? 48 kilos. ¿Tu estatura? 1,50. Bueno, te hago un tratamiento entonces para favorecer, pues, que no haya ese tipo de afección, que no haya metástasis más. Bien, vamos a hacer la formulación entonces. Lleva lo siguiente, lleva aguardientillo, llantén indio, tamarindo malabar, té chinanteco, rapóntico, trébol rojo. Fue así entonces, aguardientillo, llantén indio, tamarindo malabar, té chinanteco, rapóntico, trébol rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Bien, continuamos. Vamos a utilizar ahora suplementos.
Entonces comenzamos con Ginseng del Brasil. Violeta de Castilla también. Serpentaria con triptófano. Guayacol y eucaliptol. Y fue así entonces. Ginseng de Brasil. Violeta de Castilla. Serpentaria con triptófano. Guayacol y eucaliptol. Esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, doctor, buenos días. Adelante, te escucho. Buenos días, ¿quién habla? Mire, habla María de Jesús Vergara Hernández de la ciudad de Taxco, Guerrero. Sí, Mi te paciente escucho. Se llama Samuel Vergara Contreras, de 75 ¿Sí? años. Sí, 75 años. ¿Cuánto Ajá, pesa? 66 kilos. 66 kilos. Uh-huh. ¿Su estatura? 1.66. ¿Qué le sucede? Mire, comentaba yo hace rato que él es paciente de COVID de hace 10 meses. Sí. Gracias a Dios, recapacitó bien y está bien, lo veo bien, pero hace 15 días él tuvo un mareo y se desvaneció. Entonces le tomamos un electrocardiograma. Sí. Y en el electrocardiograma nos dice que tenía en esos momentos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 minutos por minuto. Sí. Y el doctor le diagnosticó bradicardia sinusal. Sí. Sí. Entonces, quiero ver si hay algún tratamiento para eso, doctor. Sí, sí hay. Ajá. Para la bradicardia sí hay tratamiento. También le tomamos una. ¿Ese es un efecto secundario de la infección? Pues miren, no sabemos, porque anteriormente de la infección no le hicimos estudios, porque él no nunca había presentado. Bueno. Ajá. ¿Qué y más? Y de su química sanguínea salió dentro ya en los límites. Su ¿sí? urea, su nitrógeno, triglicéridos, ¿sí? sus bilirrubinas, su globulina y el sodio. Todo al límite. Eso ya está en los límites. Bueno. Y en la orina, pues bacterias moderadas nada más. Bien, vamos a su fórmula, no te mortifiques, vamos a darle más fuerza al corazón para que no haya bradicardia y por los latidos sean más consistentes. Bien, anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva tila de trompillo, maracuyá gigante, hoja de aguacate criollo, rosa de China, claro. Castaña china también. Amamelis. Bien, entonces es tila de trompillo, maracuyá gigante, aguacate criollo, rosa de China, castaña china, amamelis. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Va a tomarlo como agua de uso, sin problema. Bien, suplementos, utilizamos carnitina, ácido oleico con vitamina B12, pava, tenemos una más, castilleja, ahora sí, quedó completa, carnitina, ácido oleico con vitamina B12, pava, castilleja. Vamos a utilizar una de cada una de estas cápsulas. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continúo. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Mucho gusto que me da hablar con usted. Igual a mí. Tengo como 20 años escuchándolo, doctor. Qué amable eres, mujer. ¿Cómo y te llamas? Lo quiero mucho, doctor. Usted ya es como de mi familia. Qué amable eres. ¿Doctor? Te agradezco la distinción. Sí. Mire, ¿quién habla? Doctor. Es que le hablo para una fórmula para mi hermano, fíjese que... Con gusto, pero dime tu nombre. Yo soy Rebeca. ¿Rebeca qué? Valdés. Valdés. Juárez, no. Pero sí. Mi hermano se llama Armando. Sí, hoy Armando Valdés Juárez. Ajá. Para Armando, ¿qué edad tiene? Armando tiene 64 años, doctor. 64, ¿cuánto pesa? Pesa como 55 kilos.
55 kilos. Ajá. ¿Y cuál es su estatura? Y mide 1.73. Bueno. Uh-huh. Esto nos da buena referencia. Está bajo de peso, ¿no? Sí. Bien, ¿qué le sucede? Mire, doctor, hace como 3 meses, o pues así empezó como en... Sí, hace como 3 meses que tenía así como... Se puso muy, muy pálido. Y de hecho él iba, ¿sí?, a trabajar, y él nunca dejó de trabajar, pero se empezó a sentir así como cansado, y sus, ¿sí?, síntomas ya no le ayudaban, pero lo llevaron al médico y le hicieron estudios y tiene un tumor en la cabeza del páncreas. Y, ¿sí?, pues bueno, los médicos decidieron operarlo, el oncólogo, pero, ¿sí?, no le pudieron extirpar el dolor por el ¿cómo se llama? El tumor. El tumor. Porque pues está entre varios órganos, pero de hecho, ¿sí?, le quitaron la de la vesícula. Y parece que le abrieron un conducto nada más para que hiciera del baño, porque no podía hacer del baño. Sí. Pero tiene muchas náuseas, no puede oler nada, pero no quedó, sí, bien, doctor, porque cada día se está deteriorando más y, sí, y no tiene masa muscular y ahorita ya tiene mucho dolor, no puede dormir, sí. Pues ya cuando le dan algún medicamento le tienen que dar el omeprazol porque pues yo creo que le lastima algún medicamento. Sí. Y bueno, y pues el dolor, y de hecho el sábado le pusieron suero para hidratar su cuerpo porque pues como bueno, no come, no te doctor, preocupes, porque te hago su fórmula. No come nada, no tiene hambre, sí, te entiendo. No. Y tiene asco. Te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo. Mira, necesitamos lo siguiente: té chichimeca, nogal de Castilla, hoja. Vamos a utilizar ambrosía, azumate de Puebla, nuez moscada también, mirística. Fue lo siguiente: té chichimeca, nogal de Castilla, ambrosía, azumate de Puebla, no es moscada, mirística. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Puede tener crisis curativa, que consiste en que le dé vómito y vomite alguna flema que está muy añeja. Hay que dejar que fluya 2-3 veces, no hay que suspender el tratamiento. Ahora las cápsulas, vamos anotando las cápsulas: ácido glutámico, coenzima Q10, prolina con coral, alfa linoleico con vitamina A, menciono otra vez, ácido glutámico, coenzima Q10, prolina con coral, ácido linoleico con vitamina A. Bueno, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Maximino, muchas gracias por tu participación. Gracias, Rodrigo. Me despido con una frase de Paracelso: el médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.